Mercado de granos, la segunda jornada de esta semana. En el día de ayer apareció el informe del estado de los cultivos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sorprendió a muchos. Esperaban los analistas que bajara el estado, la condición de este cultivo del maíz y la soja, un 2%. Lo mantuvieron sin cambio, según los norteamericanos. El estado de cultivos está similar a la semana anterior, a pesar de los intensos calores, más de 40 grados de temperatura y que no llovió como corresponde. Una cosa bastante rara. En lo que respecta al trigo, sí, bajó 3 puntos. La condición de bueno excelente en el trigo de primavera y lógicamente esto repercutió automáticamente en el mercado. El trigo está muy sostenido en el mundo. Estuvo sostenida la soja también y el maíz prácticamente sin cambio. En el Chicago nocturno, aquel que está operando en este momento, todos los mercados hacia arriba, y veremos qué va a ocurrir esta semana, donde los pronósticos indican para el medio oeste norteamericano que van a continuar las altas temperaturas. Esta ola de calor no va a terminar y lamentablemente para ellos, no para nosotros, no van a tener precipitaciones.